Hola amigo Los Mangos, hola amigo de YouTube. Quería hacerles un video referente a la distancia entre los árboles. Este es un tema que se habla mucho en los vídeos en inglés, sobre todo aquí en la Florida, sobre cuál es la distancia perfecta entre árboles. Ya llevo varios años viendo videos e informándome de cuál es realmente la distancia ideal según diferentes especialistas, agricultores, etcétera. En mi caso, al final decidí sembrarlas a 20 pies, la uno del otro. Ok, creo que distancia más corta que esa pudiera ser, por supuesto que pudiera ser. Por ejemplo, pues es que mucha gente dice 14 pies, otros dicen 16, incluso algunos dicen que si 10 pies. Yo les voy a enseñar tres escenarios diferentes. Este es el más joven. De esas maticas aquí a mi izquierda, básicamente las acabé de poner de 3 galones. Parecerá que están muy separadas. Puede que le dé esa impresión, pero ya verán que no. Cuando vean el tercer escenario que les voy a enseñar. Pero sí, yo honestamente mi opinión al respecto es que no debería estar más cerca. Pudiera estar a 18. Si fuese quizá una variedad de que todas fueran variedades pequeñas, por ejemplo, como el Pickering. Si fuese ese el caso, pues un Pickering, un Rosico, pues sí, quizás hiciera 15 pies, no menos que eso. Porque crece mucho. Entonces después lo que va a pasar es que se va a volver un bosque. No va a haber circulación de aire. Las ramas laterales van a chocar una con la otra. Vas a perder la floración. Y no... Creo, no creo, o sea, si tienes que después pasar en un, no sé, un carrito de golf, ni siquiera te va a caber entre los arbolitos. Y en mi caso, ya les digo, decidí hacer 20 pies en lo que es el surco, y entre el surco también hay 20 pies. Pudo haber sido quizás 18, 17 pies. 15 pies entre mata y mata y dejar 20 entre hileras. Pero ya les digo, esa fue mi elección basado en todos los videos que he visto. Mucha gente luego se deja llevar por los videos de alta densidad de los granjeros en Sudamérica, en México, en Perú, sobre todo en Perú. Pero acuérdense una cosa, esa gente usan químicos luego. Es muy difícil mantener los árboles a 10 pies, porque aunque sí usted puede podarlo, pero luego esas podas agresivas te pasan la factura a la hora de la floración. Y ellos usan químicos que inducen la floración. Entonces imagínense ustedes, muchos de esos químicos realmente, según lo que he oído, quizás no están ni siquiera permitidos aquí en Estados Unidos. Además, eso es algo que por lo menos a mí no me interesa. Pues nada, ahora les enseño el otro lado de los manguitos, que ya está un poco crecido. Ya ven que no se va a ver tan pequeño. Y después le enseño el tercer escenario. Aquí está el segundo escenario, igual a 20 pies. Y ya ven, si se fijan, estos eran 3 galoncitos también. Si se fijan, ya se empiezan a llenar un poquito. Y esto no es nada, esto empieza ahora. Ok. Ah. Sí, ok. Ya les digo, queríamos charláramos un poco sobre este tema. Aquí está. Ahora vamos a ver el tercer escenario. Ok, entonces este es el tercer escenario que le estaba hablando. Aquí tienen un kit. Claro, estos son árboles que están descuidados, ¿eh? Esto es un Glen, pero están a 24 pies.
24 pies el uno del otro. Y este se ha mantenido chiquito, pero mire, no ve el contacto. Yo creo que es, por eso digo, es mi opinión, más corto, de más pegado de 20 pies. No creo que sea apropiado si no lo vas a podar, ¿ves? La ocurrencia de los hongos, todo por el descuido de dejar el árbol que crezca despiadadamente. Pues sí, mi gente, pues nada, mi opinión aquí, que todos podemos hacer lo que querramos, ¿no? Independencia de la del espacio que tenga también. Pero sí, en mi opinión, no creo que menos de 20 pies sea espectacular. Muchos saludos, mi gente. Hasta luego.